En setembro de 2012, un comando composto por 6 dos maiores sindicalistas de Ferrolterra foron multados por un delito que non cometeran. E, ademais, aínda por riba de non conseguir o que querían, pasaron desapercibidos. Hoxe, dous membros daquel comando decidiron probar outra vez fortuna, pero esta vez asesorándose co Robin Hood do sindicalismo, o alcalde de Marinaleda. Venga, sube, que se nos hace de noche. Ya veníamos preparados con el cartel y todo, ¿eh? Lo llevo dando vuelta por el aeropuerto una horita, por lo menos. Ya, es que nos quedamos sin baterías. Ah, el picazo este del trinque. Bueno, no, es que no es nuestro, es de mi cuñado. Lo fuimos buscar ahí en la grela, ¿no sabes? Sí. Es que mi cuñado es funcionario. Bueno, trabaja en Reganos, prácticamente era funcionario. Pero no estaba en el puerto exterior, ¿no? Sí, también, eso también. A ver si se mete ahora... ¿Pero allá o aquí? Estaba en el de Coruña, ahora a ver si se mete en el de Ferrol también. Y ya, perdone un momento, ¿cuántos puertos exteriores tienen ustedes acá? Bueno, hay dos. El de momento. Sí, porque estamos en elecciones. ¿Eh? Claro. Cuénteme en qué necesita mi ayuda. ¿Qué fue lo que falló en la acción que ustedes hicieron? ¿Dónde la hicieron? Cuénteme cosas. Bueno, fue allá en Ferrol, ¿no? De donde somos nosotros. Sí. En el día, fuimos al día y... Pero al día un supermercado muy pobre de gente humilde. Bueno, pero fuimos al Masi Día, ¿eh? Al Masi Día, bueno, sí, era punto. El que teníamos al lado de casa. Pero ¿cómo al lado de casa, compañero? Donde se come no se caga. ¿Qué medios de comunicación tienen ustedes en Ferrol? Allí en Ferrol. Sí. ¿Qué tenemos allí? Pues, hombre, está La Voz como en todas partes, ¿no? Sí. Y después la radio, ¿esto cómo se llama? El Radio Filispín. Radio Filispín. Y luego hay un periódico de allí mismo, que es el Diario de Ferrol. Así me explico yo la poca repercusión que ustedes han tenido. Y lo más importante es hacerlo en una ciudad populosa con masa de burguesía, donde se ponen a escandalizar y tener una trascendencia mediática, ¿entiendes? Sí, bueno, en Coruña está La Voz. La Voz de Galicia, muy bien. La Opinión. La Opinión. ¿Qué más tienen? El Ideal Gallego. Hombre, también. Ya, son tres periódicos, televisión y radio, ¿cómo andamos? Sí, pues Telecoruña, el de Videoboz. La Gallega, ¿no? Tiene algo por aquí. Delegación de alguna televisión nacional, de la española, de Telecinco, de lo que sea. Sí, de Telecinco, sí. Entonces, compañeros, coincidirán conmigo que la mejor ciudad para ejecutar la apropiación es La Coruña. Yo creo que ya estamos cogiendo una cierta confianza. ¿Tú cómo te llamas? Yo soy Marcos. Marco, encantado, sí. Compañero Marco. Igualmente, gordillo. ¿Y tú cómo te llamas, compañero? Yo, Miguel Anxo. Este es un nombre muy complicado. Si no te importa, te voy a llamar Quique. Bueno, es como me llama todo el mundo. Sabiduría popular, lógico. ¡Coño! Pero si ahí pone Marinaleda City. Y han puesto un anuncio de mi ciudad gratuita aquí. Estás equivocado, listes mal. Es Marinaleda City. Sí. ¿Y eso qué es? Es un centro comercial ahí. Quique. Sí. ¿Pon el tontón? No, esto no tiene tontón. ¿Cómo que no tiene tortón? No. ¿Y eso qué entonces? No sé. A lo mejor se lo puso la empresa esto. Quique, tira para la marinera. Vamos para allá, venga. Tira para allá, venga, vamos. Esto es una maravilla, pero si aquí hay de todo. Si incluso está el Corte Inglés también. Quique, para un momentito ahí arriba, para un momentito, vamos a ver lo que tenemos aquí. Esto es una auténtica salvajada. Es que no hay parangón en Europa. Esto es un latifundio capitalista. Esto es increíble. Muchas cosas, sí. Aquí hay muchísimo que expropiar, Quique. No sé cómo por dónde vamos a empezar. Ese es el problema, por dónde empezamos, ¿no? Marco, mira, ahí tiene el Mediamar. Tú vas al Mediamar, no seas tonto, ¿vale? Tú robas, vete robando por debajo de 400 euros, sí. Todo lo que puedas. ¿Y collo o que a tope? Todo lo que a tope. Tú lo vas cogiendo y luego ya veremos cómo lo repartimos. Yo. Quique, tú, vamos a ver, tú al Cortina. No, tú a la República Independiente de tu casa. Ah, muy bien. A Quiquea, ¿de acuerdo? Hay cosa barata ahí, sí. Sí, tú vas ahí, tú vas metiendo también en el carrito, que es un carrito grande, vas metiendo todo lo que tú puedas, ¿de acuerdo? Muy bien. Venga, cuando quieras. Bueno. Suerte, compañero. La lucha continúa, vamos ya. Compañeros, no se olviden de que esto no es un asalto. Esto es una apropiación de la propiedad privada para convertirla en pública. El asalto se realiza con violencia. Nosotros vamos a entrar con educación, incluso con sonrisas a la mera, sobre todo con la cajera. Sí. Todos para una. Todo para todos, coño.
Vamos ya.